Okay, no me avisaron, se cortó. Okay, a essere accontentati sono in molti. Come si dice a essere accontentati sono in molti? Come si dice in spagnolo? ¿Cuál, profesor? Uy. El segundo párrafo era. Okay, qui. A essere accontentati sono in molti. Ese sentido es como está diciendo, ¿no? Para que todos estén contentos, en realidad, hay varios, ¿no? O sea, vamos a, ahora van a ver, van a escribir justamente. Son muchos, ¿no? Ajá, son muchos. Aquí dice, quasi tutti hanno, Casi todos tienen o hanno avuto, o han tenido, un ¿no? animal en casa. Un animal en casa. Ottantuno, virgola, 7%. Cani e gatti in maggioranza. Perros y gatos en la mayoría. Ma tra le quattro mura domestiche. Come si dice? Pero Tra de le las quattro más domesticados encontramos mura. Sí, en eso he hablado, ¿no? De ma tra le quattro mura, o sea, los cuatro paredes domésticas, o sea, la casa. Trovano ormai spazio. ¿Cómo se dice trovano? encontrar que encontraron. Se encuentran. Se encuentra. Ormai. Ormai, esa es una expresión como para, como ¿Pequeño? ormai, como a esas alturas, es por decirlo, ¿no? Como a esas alturas. En esos tiempos, spazio, Espacio. anche tartarughe, Allá. En los espacios de cuatro paredes o domésticos encontramos también las tortugas. claro, también espacio para las tortugas, un 14,5%. La 5%. Cricetti, Hámster. ajá, hamster y cricetti, 10,6%, conigli, Conejos. ajá, 4,8%, solo un bambino su 5 non ha mai avuto un animale. Solo un niño de los cinco no tienen o no tenían un animal. Ajá, solo un niño de cada cinco no ha tenido nunca un animal. Animal. Bueno, no, creo que Gladys no activó su audio, por eso que no puede escuchar. Ver, vamos a ver. Ya le di la indicación. Bueno, ma non c'è solo la vere. Pero no hay solo, no hay. Ajá, ma non c'è solo la vere. C'è anche l'essere. Hay entonces. En ese sentido, en ese ma non c'è solo l'avere, c'è anche l'essere, se está refiriendo es como no se trata solamente de tener, sino De ser. de ser. Ajá.
¿Y ahora por qué? Aquí dice, potendo transformarse en un animal. Y pudiendo transformarse en un animal. En un animal. Un bambino su cinque. Un niño de cada cinco. Su cinque. Un bambino, o sea, un niño de cada cinco. Vorrebbe. Vorrebbe. Quisiera essere un uccello. Essere un uccello. Quisiera ser un ave. E quasi uno. Y casi uno de diez, un perro. Ajá. E quasi uno su dieci, un cane. Mire, aquí podemos aprender justo cómo se dice, ¿no? Uno de cada diez o uno de cada cinco. Es uno su dieci, uno su cinque. Lotto, lotto virgola 8% vorrebbe essere un leone. El 8.8% quiere ser un león. Ah, quisiera, siempre con el hiera. Quisiera ser un león. Ajá. El 8.2% un gatto. Seguono il delfino. Seguono il delfino. Come si dice seguono il delfino in spagnolo? Segundo el delfín. Segundo el delfín. Ajá. Segundo delfín. 6,8%. 6,8%. 8%. Il ghepardo 4,4%. Il ghepardo 4,4%. Ah, el guepardo, ¿no? Ajá, el guepardo. El caballo, 4,1%. Y el caballo. El caballo, 4,1%. Ajá, el caballo, el caballo. Ahora dice, ¿y maschi se identifican, no? Y maschi, sí, identificando. ¿Cómo se dice, y maschi se identifican, no? El más identificado. Y más que el masculino. El masculino. El macho. Ah, y más que es como decir, ¿no? Los varones. Ya, los varones. Ay, 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 ya. Los varones se identifican mucho más. Mucho con. Que las, con, lo, las con las femeninas, con animales. Ajá, con animales. Forti. 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 ¿Cómo se dice forti? Fuerte. Fuerte. Ah, animales fuertes. Come il leone o il guepardo. Leone. Leopardo. Uh-huh. O il leopardo. Las mujeres quisieran ser un animal. De la bambina borré. Elegante como la farfalla. Elegante como la farfalla. ¿La farfalla, farfalla es mariposa? Ajá, la mariposa. Mariposa. Farfalla. El serpente. El serpente. ¿Cómo se dice el serpente? No es la serpentina. La serpiente. Sí, la serpiente. Rimane l'animale. Uh-huh. Rimane l'animale. Rimane. Rimanere, el verbo, rimanere. Sí, es un verbo, rimanere. Siempre. Rimanere en ese sentido sería como se queda. Dice que es el animal más odiado. Ajá, se queda como el animal più odiato. Da la mayoranza de bambini. En la mayoría. Da la mayorna, mayoranza del bambini. Mayoranza del bambini. Ajá. O sea, quiere decir que la serpiente se queda como el animal más odiado por la mayoría de bambini, niños. De niños. Ok. Benísimo. Eso fui. Del texto compaiono. ¿Cómo se dice en el texto compaiono? En el compañero. Texto compara. Ah, no, no, en el texto. Ajá, compáyono. Compara los diversos nombres de animales. Ah, compáyono. 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 Aparecen. Compáyono. El verbo es comparire. Comparire. Compaiono, o parece, diversi nomi di animali. Yeah.
¿Cómo se dice diversidad de animales? Diversos animales. Ah, diferentes, diversos nombres de animales. Trovali. Encuentra y escribe. Soto el diseño correspondiente. Según el diseño que corresponda. Ah, soto es debajo. Debajo, ya, soto. Del diseño, no del dibujo, correspondiente. Bien, que a veces 3 minutos para completar esta actividad. ¿Va bien, eh? Ok. 3 minutos. Un minuto. Buonasera, professore. Buonasera, Yesenia. Una pregunta. ¿Quién está con el nombre de Ana María? Ah, Ana María creo que es este Magda, Magdalena, Magdalena, Magda, Magda, oh, mal partido. Okay. Ok, vediamo ragazzi. Ok, questo è un criceto. Un criceto. Come si chiama questo? Delfine. Delfine. Hamster. Del. Hamster. Delfine. Delfino. Delfino, delfín. Ajá, delfino. In singolare, delfini. In plurale. Questo come si chiama? Leoni. Leoni. Leone. Questo? Farfalla. Farfalla. Questo? Uccelli. No. Uccello, no? Uccelli. Come si scrive uccello? Mariposa. Ah no, perdon, aves. Ah, ma come si scrive? C de casa. Chi. No, chi. 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 Chi.
Sí. El. Ah. No, una C, nada más. No, dos. L, L. No sé. Es. No sé. Es. Doble, doble. ¿Qué? No sé. El, el, yo. L, L. L, L. L, L. O. O. Lo. Ah, uchelo. ¿Cómo se llama esto? Caballo. Caballo. ¿Cómo se escribe caballo? Che. Che. Sí. Ah, chi. Ah. Ah. Vi. Vi. Vi, ok, o bu. Ah. Ah. L. 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 O. 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 Bene. O. Caballo. Puesto. Conillo. Conillo. ¿Cómo se escribe conillo? ¿Tienes borrador? Sí. O. ¿Tienes borra? Mi lápiz con borra, no, mi lápiz con borra estaba acá. Ese no es. Sí, o L. Sí. Voy a borrar con esto. Voy a mi lápiz lo he dejado ahí. Este no es mío. Di. Di. Con I. Rey. Di. Ok, di. No. Di. Gli. Gli. Oh, di. Di. L. 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 I. Ya borré con esto. I. O. Oh, ajá, buenísimo, conillo. ¿Qué? Conillo. No duermas, no te vas a dormir. ¿Te gusta? Cane. El cane. Ah, cane. ¿Puesto? Gato. Gato. Gato, doble T. Doble T, bene. ¿Y puesto? Tigre. Leopardo. Ese es un tigre. Tigre. Es tu primo, es tu primo. El tigre. Tigre. Okay. Y adesso, ¿cómo se dice la mayoranza de i bambini? La mayor parte de i bambini. Okay. Es lo mismo decir la mayor parte de i bambini o la mayoranza de i bambini. La mayoranza. Ok. Va bene? Bene. Ok, ragazzi. Continuiamo. Vite per risultanti in pleno. Quali sono secondo? Ese. Ok. Adesso facciamo l'esercizio 2. Il vostro sondaggio. Come si dice il vostro sondaggio in spagnolo? Come si dice sondaggio? Encuesta. Ajá, encuesta. ¿El vuestro sondaggio? Nuestra encuesta. Ajá. Ok, la actividad. En piccoli gruppi, fate un sondaggio. En pequeños grupos, hagan una encuesta. Y prendete nota. Si hagan una nota. Prendete, quiere decir, y tomen nota. Y tomen nota. Okay. Referite. Referido. Refiéranse, o sea, ustedes, refiéranse. Ok. O diríjanse también en este caso. Poi. ¿Cómo se dice poi? Después. Ajá, después. Y risultati in pleno. ¿Cómo se dice? Referite poi i risultati in plenum. Después. Después los resultados en pleno. Ajá, ajá, sí, 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 en pleno. Como un consejo, todos juntos, tutti. ¿Ok? Yesenia, la demanda número 1, por favor, leggi. ¿Cuáles son los secondo voi animali più diffusi nel vostro paese. 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 Ah, benissimo.
Come si dice quali sono, secondo voi, gli animali più diffusi nel vostro paese in spagnolo? ¿Cuál es el segundo? Ah, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los animales más, más en nuestro país comunes? Ajá, nuestro más país. Comunes, ajá, difusos como más comunes. En nuestro país. En vuestro país, no en su país. Okay. Segundo voy, o sea, según ustedes. En su okay. País. No. Claro. Maura, por favor, número 2. Avere un animal. Avere, ¿tienes un animal? Ajá, tienen un animal. Tienen un animal. Si es sí, ¿cuál es? Ajá, si es sí, ¿cuál? ¿Cuál es tu animal preferido? Atención aquí, cuando digan, cuando vean eso, siempre el que tiene el acento, o sea, la tilde, ahí va la fuerza de voz. Porque si no van a decir Ceci, y no es Ceci, es Ceci. Es vuestro animal preferido. Ok, entonces dice, ¿tiene un animal? Si es sí, ¿cuál? Ven. Gladys, el número 3, por favor. ¿Cuál animal no vive permite por qué? El 3, el 3. ¿Qué animal te gusta? En absoluto. Gladys, ¿cuál, ¿cuál es el vuestro? El vuestro animal preferido. ¿Cuál? ¿Qué animal? ¿Qué? No te gusta en absoluto, ¿y por qué? Ok, Gladys, ven, el número 4. Okay, ¿cuál es el animal en non vipiace? O sea, ¿qué animal no le gusta? Perniente. Para nada. Por nada. La serpente. Nada. Sí. ¿Por qué, no? ¿Y por qué? Por favor, Magda, el número 3. ¿Cuál es el vuestro animal preferido? Ajá, ¿cuál es el vuestro animal preferido? No, ¿cuál es su animal preferido, favorito? ¿Ok? Adesso, okay, vamos a hacer una encuesta justamente. Así que anoten, espero que tengan esas preguntas. Ok, anótenlas. Yo igual voy a tomar una captura porque parece un sondaggio. Ok, van a hacer un sondaggio. ¿Cuál es tan malo? En un momento que lo justo lo voy a pasar al grupo, ¿ya? Listo. Sí. Ok. No te voy a parar. Ven, ragazzi. Ok. Tienen solo 4 minutos, ¿ok? Porque parece el sondaggio, ¿ok? O sea, van a hacer la encuesta así en grupos. Que ¿okay? Luego voy a cambiar el grupo, luego cambio el grupo y cambio el grupo. ¿Ok? ¿Va bien, Va bien. Ok. Recordate, prendete nota, ¿eh? O sea, tienen que tomar nota. ¿Pronti, ragazzi? Pronti. Okay. Va bene. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ragazzi, devi unirsi. Ah, ok. Oh, yeah. No me voy a ir, yo. Solo estoy diciendo ciao porque ustedes se van. Hay que practicar las oraciones que dice profesor. Ya. Justo estoy buscando aquí, fíjate, pero... ¿El anterior copiaste todo? ¿De los animales? Esta es la captura de pantalla, ahorita la voy a buscar. Me la mandas, justo están ladrando mis perros, no podía. Acá dice, ¿cuáles son
secondo voi gli animali più diffusi nel vostro paese? Sì. Non so, quali sono gli animali che sono difficili nel nostro paese? Sì, dice, qual è il pequeño grupo? Fíjate, hijo, país, sí, país. ¿Qué animales más comunes en tu país? Ajá. Ah, el tigre. Y el gato. Y el conejo. ¿En el vostro o en el mío? No, es no vostro, de vosotros, de todos. Ajá. El vosotros. El vostro. Ajá, de vosotros. Ya. El vostro. Porque el profesor dijo en su país. Uh-huh. O en todo caso sería en y mío. Claro, en el mío. En el mío. El mío país e il cane. Claro. ¿No? Claro. Ya. Ya. Ya, entonces dos para cane. Ya. Ya. A ver, te hago uno para gato. Ya. ¿Cuál es el vuestro animal preferido? El cane. Ya, tú. Ya. ¿Cuál animal non vi piace per niente e perché? El animal que no me piace es el raño, es este araña. Ah, ya. Yeah. Ajá. Y entonces ahora ya. ¿Ya? Yes. Sí. Cani, gatti, conegi, mamma, ya, vai, pregúntame. A ver, perdón. ¿Cuál el vostro animale preferito? El mío animal preferido es la tartaruga. Ya. Tartaruga. Tartaruga. Y el conejo también. Uh-huh. El conejo. Uh-huh. ¿Cuál animal no vi piace per miente y por qué? ¿Cuál animal no piace per miente y por qué? Niente. ¿Por qué? Maura. Ay, ay, ay. El gato perche araño. Ah. El gato perche araño. No me gusta. La rata. ¿Rata cómo se dice? El hámster será pues. Hámster. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo que se escribía hámster? ¿Mamá? Ay, no le anoté justo. Entonces ya, a ver, otro, a ver. Serpente, per sucio. Sucio es mi animal. Sucio, ¿cómo se dice, chicas? Oh, hay que buscar. Sí. Ya voy a buscarlo. Mi animal. Es el cricheto, ¿no? No me gusta. Hasta el cricheto. No me. Es no me. No. No me piace el gato. El gato pecho.
Peche, grafa. Chao, ragazzi. Profesor, aquí estamos yendo bien. Ok, ya. Estoy escribiendo también en el chat para que vean. Le escribí ahí cómo se dice sucio. Ah, ya. Ah, ya. Gatita. Graxi. Graxi. Rato esparco. Rata, rato. Esporco, esporco. Esporco, esporco. Ah, sucio. Esporco. Ya. Rata o ratón, rato. Rato. Esporco. Solo pensar bien, mira. El tuyo. ¿Cuál? Ya, terminamos creo con las palabras, con sí. Las preguntas. ¿Cómo? Ya salí de la clase. Sí. Ah, y a nosotros. Jesús, ¿me escuchas? Ya. No me sale. ¿No? Hola. Ya estamos en el grupo. Sí, ya estamos en plataforma. Ok. Magda. Sí, profesora. ¿Cuál hizo no sé cuándo te y animales più diffusi nel tuo paese? Ah, en el mio paese. A ver. Gli animali più diffusi nel mio paese sono el cane y el gatto. Sono il cane e il gatto. Ok, perfetto. Grazie, Magda. Maria. Profesor, ¿me habla? Sí, profesor. ¿Qué María? María, María. Maura, ancora Maura, todavía. María, ¿hay tú un animal en casa? Sí. O due cani. ¿Due cani? Sí. Perfecto. Gracias, María. Maura. Maura. Acá estoy, profesor. Acá estoy, acá estoy. Ok. Grupos pequeños realizan. Acá estoy. Ahora, ¿cuál es tu animal preferido? Mi animal preferido es el coniglio. ¿El coniglio? El coniglio. Ok, perfecto. Yesenia. ¿Cuál animal non ti piace per niente, perché? Ah, non ti piace il rato perché è sporco. Ah, ok. Non ti piace il rato perché è sporco. Come si dice sporco, Yesenia, in spagnolo? Sucio. Ah, sucio, no? Cochino. Bene. ¿Qué, Jesús? Mi animal preferido es el cane. Ok, perfecto. Gracias, Jesús. Ok. Adesso andiamo qui. Ok. Dice... Oh, no, veniamo qui. Ok. El ejercicio número 3. Da piccola avevo un cane. Okay. Ripetete con me, ragazzi. Da piccola. Da piccola. Da piccola. Avevo un cane. Avevo un cane.
bebo un cane. ¿Cómo se dice da piccola a bebo un cane en español? De pequeño. ¿Tenía un cane? Un cane. Ok, da piccola quiere decir, le dije, de pequeña. Cuando era pequeño. O cuando era pequeña, ajá. Tenía un perro. Tenía un perro. Cuando era pequeño. Okay. Tuve un perro. Laura e Sandra sono in giro per fare spese. Come si dice Laura e Sandra sono in giro per fare spese? Laura e Sandra. Laura e Sandra. Sono in giro. Come si sono in giro? È cerca. In gira. Sono cerca. Okay. Sono in giro vuol dire in spagnolo que están caminando, ¿ok? O están dando una vuelta, ¿ok? Per fare spese. Por. Para hacer. Compras. 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 ¿Ok? Ascolta la loro conversazione, pero en este caso no vamos a escuchar la conversación, ¿ok? Dice el siguiente francés, ¿ok? Veníamos, que lo que vamos a hacer en vez de escuchar, porque como les dije, no tenemos los audios, vamos a leer abajo el diálogo, no el texto, el artículo, pero antes vamos a ver aquí, ¿ok? Léetela a Rosario, por favor. Il gatto di Sandra si chiama Félix. Ok, il gatto pero, di Sandra si chiama Félix, ¿sí o no? Pero... Ok, vamos a indovinar. Vamos al mapa. Sí. Vamos a adivinar. Sí, ok. Gladys, número 2, por favor. A Laura non piacciono i gatti. Ah, ¿cómo se dice a Laura non piacciono i gatti? A Laura no le gustan los gatos. Ajá, Gladys, ¿sí o no? No, Sandra. Recuerden que eso sí, es que no le gusta. No lo adivinaron. Sí. No, sí. Sí. Ok. Sí le gusta. Uy. Magda, número 3, por favor. Laura non ha mai avuto un animale. ¿Cómo se dice Laura non ha mai avuto un animale? Laura no tiene un animal. Avuto. Nunca tuvo un animal. Magda, ¿sí o no? No. Ok. Número, letra D. Nilda. Sandra, da piccola no viveva in città. Ajá, Sandra la piccola no viveva en città. ¿Cómo se dice en español? En città. Sandra de pequeña no vivía en la ciudad. Ajá, Sandra de pequeña no vivía en la ciudad. Nilda, ¿sí o no? Sí.